Una parrilla como esta, con piezas de costillar de cerdo, cordero y tapa barriga de vacuno, pero multiplicada por 14, se podrá encontrar este sábado en los jardines de la Quinta Vergara, como parte del primer campeonato de asados Fuegos de Viña. Actividad culinaria para la cual ya se preparan las parrillas y el carbón, reuniendo a los mejores maestros parrilleros de todo el país en la ciudad jardín, entre las 9 y 20 horas de este sábado, y que espera convertirse en una tradición comunal. A ver esta demostración que van a hacer estas personas que, le voy a decir, saben de asado, pero de cualquiera de lo que le pregunte del asado, se lo saben. Así que no me cabe duda que va a ser una actividad muy entretenida, como es la carne, como es el cordero, como el costillar, con qué se puede acompañar el asado. Vengan a aprender porque de verdad los que se sienten capos en la parrilla, les van a faltar cosas que aquí se las van a poder enseñar. En este certamen participarán 14 equipos que competirán por cupos para dos torneos internacionales de la especialidad que se realizarán en el sur de nuestro país en el año 2019. Esto consta de tres etapas, de tres carnes en el fondo. Nosotros partimos con el vacuno, que en este caso el corte a evaluar es tapa barriga. Se continúa con el cerdo y terminamos con el cordero, con diferencia de 2 horas cada equipo para que presenten, y todos los equipos van partiendo cada 5 minutos, por ejemplo, para que le dé tiempo a los jueces para evaluar, y todos van a tener exactamente el mismo tiempo para preparar. Van a participar 14 equipos que van a estar peleando ahí los dos primeros lugares por un cupo en un campeonato internacional que se va a realizar en Valdivia. Y los otros competidores también van a estar participando por un cupo en la Liga del Asado en Temuco, 2 cupos que también se irá al tercer lugar y el equipo con la mejor actitud. El primer campeonato de asados Fuegos de Viña, que es patrocinado por el municipio, tiene entrada liberada para el público, donde los asistentes podrán degustar los asados. Junto con la competencia, habrá una feria de exposiciones del área gourmet organizada por la sección municipal de Fomento Productivo.